¿Qué tal? Bienvenidos a Nuestra Comunidad, un espacio del canal comunitario TV San Jorge de Azucá San Jorge, el mejor medio comunitario del país. Bienvenidos a Nuestra Comunidad. Así como es importante el sector urbano de Ocaña, también lo es la zona rural. Hoy vamos a presentarles las necesidades, las falencias, las fortalezas de una vereda muy cerca al corregimiento del Agua de la Virgen. Se trata de la vereda Nuevo Amanecer. Bienvenidos a Nuestra Comunidad. Una vez conocimos por parte de los líderes campesinos de la vereda Nuevo Amanecer sobre la gran cantidad de derrumbes y deslizamientos de tierra que afectaron viviendas y cultivos debido a las frecuentes lluvias y tormentas, nos dirigimos hacia esa zona rural a varias horas del corregimiento del Agua de la Virgen. Luego de recorrer varios kilómetros, comenzamos a encontrarnos con todo tipo de obstáculos en la vía que definitivamente impiden el normal tránsito de los vehículos que transportan los productos agrícolas hacia Ocaña. Los propios campesinos acondicionaron el paso para las motocicletas en algunos lugares y en otros se hacía casi imposible trasladarse hacia el otro extremo de la vía. Héctor Jorge Navarro es el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nuevo Amanecer, un líder que ha estado atento a la situación que se viene presentando. Pues como usted pudo ver, el estado de la vía es, mejor dicho, deplorable, ya está en máximas condiciones. Estamos desde el día viernes incomunicados totalmente con el municipio de Ocaña. Como pues pudimos mirar en el camino, los productos están ahí a la espera de que se habilite la vía para poder llevarse hasta la ciudad de Ocaña. Acá las lluvias son, por este tiempo, son muy fuertes. Acá, y debido al terreno que no nos ayuda por lo tendido, es demasiado el derrumbe que se hace y usted puede ver cómo quedó la vía en esa situación en la que está. En la vereda Nuevo Amanecer existe un lugar que se puede considerar como la estación donde llegan todos los productos que se cultivan en esta zona del corregimiento del Agua de la Virgen. Acá llega un camión que hace la línea todos los días hasta el municipio de Ocaña. En la tarde se sale el camión para vender en la mañana al otro día. Pues acá se cultiva mucho maíz, frijol, café, plátano, yuca, todos esos productos de primera necesidad son los que más produce acá la vereda y el corregimiento como tal, especialmente la cebollina, que es la que pues como más fuerte acá dentro del sector. En estas veredas, infortunadamente, cada vez que se presentan las lluvias, las vías sufren deslizamiento de tierra. Acá las vías siempre se dañan cuando llueve, lo que pasa es que no llega a las condiciones en que está. Generalmente acá salimos 100, 200 personas y habilitamos la vía a pico y pala. Ha ocurrido muchísimas veces, se hacen 3, 4 juntas y se habilitan los derrumbes, se hace vía para el carro. Pero es que ahorita estamos en unas condiciones de que, de no ser maquinaria, no podemos tener habilitada la vía porque está en unas condiciones muy críticas. Usted mira que, o sea, ni una mula, o sea, vamos a decir que vamos a trasladar un producto de primera necesidad en un arreo con mulas y eso, pues es imposible, o sea, no vamos a lograr esa situación. Inclusive, pues gracias a Dios, pues no se nos han presentado dificultades, pero debido a la extensión de las comunidades acá, San Pedro, acá se comunica también con el departamento del Cesar, la vereda La Mesa y Los Llanos, que también trafican por este sector, a veces salen señoras embarazadas, enfermos y toda esa situación y pues a como está ahora, pues Dios quiera que no se enferme nadie porque no hay cómo sacarlo hasta la ciudad de Ocaña. En medio del recorrido que hacíamos para conocer de cerca las dificultades por las que atraviesan los agricultores de esta zona, observamos a una persona que estaba atascada en el barro. Se encontraba solo, por lo que nuestros acompañantes le ayudaron a salir dejando las botas enterradas. Sí, señor, pues usted mira ahí, prueba de ello, cómo es la situación en que vivimos. O sea, las comunidades del corregimiento Agua la Virgen, precisamente La Enllanada, San Pedro, San Agustín, Nuevo Amanecer y las veredas del Cesar que le mencioné antes, estamos declarados en una emergencia total porque pues en la situación que estamos no tenemos agua,
no tenemos luz, la carretera pues en pésimas condiciones, pues no hay forma de entrar un vehículo hasta acá, hasta el sector. Además del mal estado de las vías, los habitantes de estas veredas se encuentran sin el servicio de energía eléctrica. Pues debido a las tormentas eléctricas que se presentaron el día viernes en la tarde acá dentro del sector, creo que algunos transformadores salieron de servicio y pues estamos esperando la cuadrilla de centrales eléctricas que venga y haga la revisión pertinente para que nos restablezcan el servicio de energía. Nosotros llamamos al número de servicio que aparecen en los recibos, a veces contestan, a veces es un poco complicado la comunicación, pero pues ese es el único medio que tenemos para realizar llamadas. En este momento estamos incomunicados totalmente debido a que como no hay energía, los celulares están descargados y pues no hemos podido realizar la petición a que centrales eléctricas habilite la cuadrilla que va a hacer el mantenimiento. Aprovecho la oportunidad para enviarles un mensaje a los señores de centrales eléctricas que por medio de ustedes, el medio de comunicación que está haciendo presencia, de antemano les agradezco mucho porque es la oportunidad de nosotros nos escuchen allá, pues porque nosotros decimos estamos en esta condición, pero pues ellos no tienen la menor idea de que sea verdad o sea falso lo que estamos afirmando, pero por medio de ustedes pueden ratificar la realidad en la que estamos. Entonces aprovecho para hacerle el llamado a ellos que se pongan la mano en el corazón y miren la comunidad de Nuevo Amanecer y San Pedro y San Agustín, que vengan y nos realicen los servicios, porque pues los recibos siempre llegan con el costo que hay que pagar y ahí sí no hay intermitencias ni hay nada, o sea, hay que pagarlo como llegue. También el dirigente cívico y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nuevo Amanecer nos habla de cómo se abastecen de agua potable. La comunidad de la vereda Nuevo Amanecer tiene un sistema de acueducto, diría yo, ¿no? O sea, de tubería comunitaria, donde por un tubo madre llega el agua a todo el sector y de ahí por mangueras de media pulgada se distribuye a cada finca una mangueradita de agua de ese calibre. Entonces, debido a la avalancha que bajó el caño donde se hace la toma para que realice el surtido de agua hacia la finca, fue arrollado por la avalancha y también algunos derrumbes afectaron la parte de la tubería que hacen la distribución de agua al sector. Asimismo, Héctor Jorge Navarro nos habla sobre las escuelas que existen en las veredas, donde los niños llegan a aprender sus primeras letras. Cada vereda tiene su escuela, pues ahí pudimos ver que la San Agustín tiene más o menos 14, 16 niños que hacen el aprendizaje dentro de la escuela. Nuevo Amanecer, por ser una vereda bastante grande, está distribuida en dos partes, parte alta y parte baja, y ambos sectores tienen escuela. En uno asisten más o menos 8 y en el otro 12 niños, en la parte baja 12 niños. Entonces, pues debido a la pandemia, pues ahorita están haciendo clases virtuales y esa cuestión, o por trabajos que mandan, porque por acá la señal es bastante pésima, pues no tenemos acceso mucho a internet tampoco. Entonces esa es la situación. Que recuerde yo, nosotros acá intentamos mucho con el señor Yebrail cuando fue alcalde, peleamos lo del presupuesto participativo, hicimos unas alianzas con la Colfernández, recuerdo, para lograr que se nos habilitaran las vías y esa cuestión, y efectivamente fuimos los ganadores del presupuesto participativo en esa época, pero igual, aunque fuimos ganadores del proyecto, nunca se ejecutó. Fuimos engañados en ese aspecto, y créame que 4 administraciones que han pasado por el municipio de Ocaña, nosotros nunca habíamos tenido ningún beneficio sobre ni vías, ni mejoramientos de vivienda, en absoluto. O sea, nosotros acá prácticamente hemos sido a pico y pala que se ha mantenido la vía. De ahí pues tenemos muchas esperanzas con el doctor
Samir Casadiego, pues ha sido una persona muy comprometida. Inclusive me acaban de confirmar ya el ente contratante, el dueño del bulldozer me acaba de llamar, donde me manifiesta que ya fue contratado para retirar los derrumbes. Y pues para mí es una gran noticia eso, y de antemano le voy a dar las gracias al señor alcalde. Yo sabía que él iba a estar muy atento a esta situación, y pues hombre, tenemos las esperanzas puestas en esta administración, y yo creo que no voy a fallar y que él no nos vaya a fallar tampoco, porque las esperanzas son muchas en nuestra comunidad. Miramos la escuela necesitamos una cocina donde a los niños les preparen los desayunos infantiles que el gobierno está dando. Entonces pues todo eso, tenemos esperanzas que en esta administración, pues entendemos perfectamente la dificultad que se ha presentado por lo de la pandemia y toda esa situación, pero yo sé que el señor alcalde va a tener mucho espíritu de gestión, que nos va a hacer grandes, y queremos ser una comunidad modelo ante las administraciones municipales para mirar y forjar el desarrollo que nuestra comunidad necesita. En la vereda Nuevo Amanecer viven 44 familias. Todas subsisten de la agricultura y algunos de la porcicultura. Las pérdidas han sido grandes para cada una de ellas. Bueno, las pérdidas pues son muchas. Usted puede mirar o pudo observar la situación de que los derrumbes pasan de la carretera hacia abajo y arrasan con cultivos de café, de plátano, viviendas que han sido afectadas, por lo menos una en especial que fue en su totalidad, que pues no puede ser más habitada. Y pues por este medio aprovechar que pues al comité de desastres, no sé quién puede intervenir en esa situación, que mire con buenos ojos a esa familia que hoy quedó sin en dónde vivir. O sea, pues creo que pues consideraría yo que es de prioridad atención esa situación. Adinael Durán Blanco es uno de los campesinos más perjudicados por las fuertes tormentas y los deslizamientos de tierra. Perdió su vivienda y la gran mayoría de cultivos. En primer lugar, mi daño fue en la casa. Segundo lugar, se me llevó mucho lo que fue el café. Se me llevó como unas 3.000 matas de café. Se me llevó como unos 80 palos de aguacate y como 2.000 matas de apio. Que es el, y una cochera que tenía, se me llevó la mitad. Ahí tengo evidencia, tengo fotos y tengo videos. Acá ahorita los pasan y los miran, que es lo que todo yo le pido a la alcaldía o medios que me colaboren en algo para poder hacer algo de vivienda. La vivienda ya está totalmente destruida, porque por la parte arriba tiene por ahí como 60 centímetros ya la tierra corrida. Entonces ya ahí no hay nada que hacer. Ya la casa, usted si quiere quitarle aunque sea el techo, la casa se va, porque por la parte de abajo hay un derrumbe grande. Entonces ahí se lleva bastante cantidad de café que todavía no se me ha dado, y ya ahí se va más todavía. Económicamente, yo a la casa le había metido 8 millones, la mera casita, sí, porque es de material y todo. En lo que es matas de cultivo, pues son 3.000 matas de café y como 80 palos de aguacate ya en producción. Todo está en producción. Pues yo le colocaría por ahí unos 12 millones, de 12 a, por medio a 15 millones está. Por acá, en este ladito, pues siempre se derrumba lo normal por ahí, pero son derrumbitos normales. Pero el aguacero del viernes en la tarde, eso fue... De Dios sería las cosas, porque esto fue mucho ya. Cayó primero como a las 5 de la tarde, cayó como una hora. Y después como a las 7 y media de la noche, llovió pero sin parar. Ahí fue donde se fueron todos esos derrumbes. Bendito Dios, ahorita estaba trabajando acá al ladito de donde la casa se me dañó. Yo acá estoy trabajando ahorita ahí y estaba ahí. Porque yo trabajo ahí, trabajaba allá. Pero ahorita me fue la casa de allá y vivo en una casita ahorita. Pues no tan buenas condiciones, está bastante dañada, los techos están bastante malos, los pisos también, pero ahí estamos. Sobre la vía,
que le pido al señor alcalde y a los medios que nos colaboren para arreglar estas vías. Tenemos desde el viernes tapadas. Aquí hay muchos alimentos que se están dañando y no se han podido sacar. La economía casi se nos está dañando porque nosotros vivimos del medio de los alimentos que sacamos y no tenemos por dónde sacarlos. Entonces, para poderlos sacar, que nos arreglen un poco la vía. Las alcaldías pasadas, lo mejor, acá casi nunca se nos han reportado. La alcaldía acá, casi en la carretera, acá siempre nos ha tocado a pico y pala los de las juntas, reunirnos, asociaciones y de bolsillo. Mire, todo estos muros fue de bolsillo de nosotros. Recogí de acá mismo los mismos que son dueños de finca y lo que éramos amedieros en una parte. Entonces, no hemos tenido apoyo, por medio de las alcaldías no hemos tenido apoyo. Entonces, le pedimos ahorita al señor Samir que él con nosotros se ha portado muy bien, entonces le pedimos por medio de él que nos colabore con la vía para sacar los alimentos. Los campesinos se han visto afectados por la pandemia y ahora infortunadamente por las avalanchas en sus vías. Sin embargo, la esperanza de volver a la normalidad no se pierde. Después que habiliten la vía, pues ya esto cambia totalmente para nosotros, pues ya que la vía es nuestro sustento prácticamente, aparte de lo que se cultiva, que usted puede ver que es una comunidad muy, muy agrícola como tal, y pues que los productos que se cultivan dentro de la región son los que generan la economía para el sustento de las familias, y pues si no los podemos transportar, pues se van a pérdida. Por lo menos observa ahí que tienen que estar dándole sol al maíz, pues ya que están en húmedo y por la mucho invierno y esa cuestión, y se demora más el tiempo así sin la vía, pues obviamente esos productos se van a ir a pérdida. Es una zona, pues, como le diría yo, es de muchos cambios climáticos. O sea, aparentemente usted mira brisa y que va a hacer sol y dice va a llegar verano, pero en la tarde viene el aguacero con más fuerza, y pues debido a que de pronto sean las precipitaciones del río que están muy cerca hacia el sector. Las motocicletas son los únicos vehículos que en medio de los deslizamientos pueden transitar, pero sufren consecuencias en sus maquinarias. Usted pudo darse cuenta que la dificultad fue grande, pero pues para nosotros es el medio de transporte más adecuado, es lo único que se puede solventar para pasar por medio de la brega, de la dificultad, pero se logra pasar para evacuar hasta la ciudad de Ocaña, y donde se puede traer las cosas pues que hacen falta en la canasta familiar, porque debido no hay otra forma, porque como pudimos darnos cuenta, ni en mula se puede hacer, únicamente con la motocicleta y con grandes dificultades. Ellas tienen mucho desgaste en cuanto a las dificultades del terreno y que hay que forzarlas para pasar, pero pues no hay de otra, es lo único que podemos hacer y es lo único que nos da como la facilidad de estar en contacto con el municipio. Héctor Jorge Navarro llegó a la vereda Nuevo Amanecer de 3 años y desde entonces permanece trabajando por la comunidad. Bueno, efectivamente yo llegué aquí de 3 años y medio, llegué a una vereda del departamento del Cesar, a la vereda La Mesa, pero igual nunca me simpaticé por la vereda La Mesa, me crié en un ambiente como de jornalero acá en la vereda Nuevo Amanecer, a la cual le tengo grande afecto y he dedicado varios años de mi vida liderando la gente, una gente muy buena, amable, y con la que me he llevado muy bien sin ninguna dificultad hasta el momento, y espero pues acompañarlo hasta mucho tiempo, que ellos me lo permitan y que Dios me permita también. Josefa Pérez es una de las habitantes de la vereda Nuevo Amanecer.
A ella le preocupa que el mal estado de las vías les dificulte en un momento determinado llegar a Ocaña. También manifiesta que no tiene ninguna clase de subsidios. Yo me asistí bien porque la gente es muy amable, muy querida, muy buena, nos colabora mucho, nos trae muchas cositas y es muy amable toda la gente. Pero entonces ahora nosotros pensábamos hacer una casita ahí arriba en la cancha y sí, tengo la fe que la vamos a hacer si Dios quiere, pero se partió el pedazo ahí, pero dicen que sí la podemos hacer ahí. Y yo vivo con él, el hijo, el que estaba viendo, yo era él, que estaba, no, vivían los dos. Y él es enfermo, él es inválido, él no es un completo nada, él es discapacitado. Y yo, pues ya me ve la forma que tengo, yo soy de la tercera edad, ya muy viejita, necesito ayuda. Yo necesito una ayuda, que me ayuden y que me vinculen en las, en los, sí, las cositas así de los subsidios y eso, porque yo no tengo, yo no nos llegue nada, no nos llega nada. Por su vivienda pasan todas las personas que sufren las inclemencias del tiempo y los derrumbes de las vías. Miren, barrados hasta la cara, que donde se han dado para pasarse y sufriendo muchísimo, mucho mojado y todo eso, que es que quedó como una champa muy grande allá donde se fue ese derrumbe. Y por ahí, de donde Luis para allá también, que se fueron otros derrumbes, que está bravo el paso. Entonces la gente que está pasando está sufriendo mucho. Y uno también sufre, porque yo, la vida mía es rezar por todo fiel cristiano, que pase, que no les pase nada, porque yo no quiero que le pase nada a nadie. Como uno no quiere que le pase nada a la familia, y uno así es todo mundo. Y yo no quiero que le pase nada a nadie. Yo hago mucha oración por toda la gente, por todos los que están en esto. La señora Josefa también se refiere a la falta de energía eléctrica. Las llamadas centrales que vean a ver si pueden echar esa luz pronto, porque usted sabe que ni no han podido pasar ni un espelma, que menos no lo han podido pasar, porque ¿cómo? Y estamos bregando por esa luz y entonces, y como no hace sol un ratico en nada, y vuelve y se va, y cuando se opacó, se largó el agua y está oscuro, ahí entre oscuras. Toca tempranar, hacer la comidita o algo así, porque entonces oscurana como. Y aquí no tenemos fogón de leña, cuando hay fogón de leña, uno pone bastante leña, se llama y se ve. Sin embargo, lo que más preocupa a la señora Josefa es el traslado a Ocaña de cualquier mujer embarazada o algún enfermo. Difícil. Y eso es lo que yo le digo, que yo pienso, porque nosotros somos una familia muy honesta y muy sana, pero entonces somos muy enfermos. Todos somos enfermos. Uno le da una cosa, el otro, el otro, el otro, el otro. Nosotros siempre somos enfermos. Entonces yo me da mucho afán que se enferme cualquiera y cómo lo pasan. No pueden pasarlo, nada, no pueden nada. Porque, y uno, pues si yo le toco uno que morirse ahí, porque ni para pasar un médico, ni un remedio, ni nada. Porque si no van dos, no pueden pasar. Uno solo no es capaz de pasar en la moto. Pero ¿qué dice que se enfermó el señor ahí arriba? Eso que es que un montón que se fueron, sin cuántas vieron para pasar. A que lo pasaron por caña. Eso se sufre y llega uno y... Luis Carlos Pérez es uno de los habitantes de la vereda Nuevo Amanecer y también afectado por los deslizamientos de tierra en las vías. No hay muchos derrumbes, están muy malas las vías, todo está muy acabado, no se pueden sacar productos ninguno, los productos que hay no se pueden sacar, lo que es maíz, brijol, aguacate, todo eso no se puede sacar, yuca, plátano, todo eso está en las dificultades, entonces las cosas se pierden mucho. Ni siquiera en mulas se pueden sacar las cosas, ni en mulas se pueden sacar las cosas nada. Está todo, porque las quebradas también están, atajan la vía, entonces no se puede pasar nada. No, el trabajo sí es normal, todos los días se trabaja. Todo, porque todo el mundo trabajamos aquí, es en la agricultura, que eso es lo que sacamos de aquí, porque no trabajamos en eso. Y desde la vereda Nuevo Amanecer finalizamos el programa Nuestra Comunidad del canal comunitario
TV San Jorge, haciendo presencia en los diferentes sectores, tanto del orden urbano como también del orden de las diferentes veredas de la provincia de Ocaña y sur del departamento del Cesar. Nuestra comunidad, recuerde, todos los jueves hacemos parte del mejor medio comunitario del país. A ustedes, gracias por la sintonía.